cada quien con la suya. Pobres chiflados, cuando dan el azotón. Oh, blanca y bonita Margarita, dime por favor. Mi novia me quiere mucho, un poco, nada de un jalón. Tu linda corola yo la voy a deshojar. ¡Ay, qué tintan tan ton, tintan tentón! ¡Ay! Iguales todas son. No vendrá. ¿Y eso por qué? Porque no le interesa tu espectáculo. ¿Pero cómo va a interesarle mi espectáculo a ese viejo cuando ni siquiera lo conoce? Pues así son todos los empresarios. Y no solamente se negó a venir, sino que además me dijo que tu revista es infame. ¡Niégolo! ¡Refútolo! Pues convénzanlo. Pero yo les aconsejo que se vayan preparando otra chamba. ¡Imposible! Somos artistas. ¿No es verdad, maestro Molinetti? ¡Claro! ¡Somoslo! ¡Todoslos! ¿Y qué manera de hablar es esa? La que conviene a nuestra dignidad de artistas de abolengo. ¡Somoslo, todoslo! Pues ya lo ven, don Nardo opina todo lo contrario. Dice que son unos comicuchos de tres al cuarto. ¿Que somos unos comicuchos del... ¡Hazme pavor! ¡Hazme pavor! ¡Sí, pero... ¿Y esto qué es? El periódico. Gracias, no uso periódico. Es para que busques en el aviso económico, en la columna de oferta de empleos. Ah, también tú, bruto. Está bien. Está bien. Para que busques en la columna de empleo. Se solicita cocinera. Ay, cocinera, cocinera. Urge, nodriza, robusta, para criar quíntuples. Ahora hasta eso, nodriza robusta para criar quíntuples. Válgame San Juan de Ulúa. Créeme que lo siento. Estaba seguro de que tu revista interesaría a don Nardo. Tú conoces su debilidad por las flores y la aristocracia. Solicito jardinero competente y formal. Indispensable tenga referencias aristocráticas. No trato con corredores por muchas macetas que tengan. ¿Eh? Deja ya el periódico, fue solo una broma. ¿Una broma? ¿Qué va, Pepito? Esto va a ser la tomada de pelo del siglo. ¿Qué quiere decir? Que tengo una idea. ¿Una idea? ¿Qué? ¡Alegreto, eh! ¡Alegreto! Fíjate quién firma este anuncio. Don Nardo del Valle. Pues vaya sacando conclusiones, Pepito. No comprendo. Está claro, yo seré el jardinero de ese Nardo. Alegreto diminuendo. ¿No tienes tú un retrato mío en donde estoy vestido de condesa? El que usé para la propaganda de tu revista. Pues públicalo mañana en tu periódico. ¿Con qué objeto? Con el de tomarle los pétalos a ese Nardo. ¿Cómo sucede en la música por dentro? ¡Qué talento el tuyo, carnalito! Le representaremos en su propia casa la revista que él despreció. ¡Sí! ¡Magnífico, magnífico! ¡Andante presto con moto! Magnífica idea. Ahora solo te faltan unos informes. Don Nardo tiene una hija de su primer matrimonio. Rosita, sí, ya lo sé. Como su madrastra, chiflada por la nobleza. También estoy enterado de que su servidumbre se compone de un tal negro Narciso... y Jacinto, el maestro cocinero.
Yo me encargo de correr estas dos florecitas. ¡Magnífico! ¡Qué grande! ¿Qué nombre de condesa pongo en la información cuando publique tu retrato? Eso es cosa de tu ingenio. El mío lo necesito para conseguir la chamba de jardinero en la casa de don Nardo. Narciso. ¿Qué se le ofrece? Vengo a... Comprendo. Usted es el nuevo peluquero del señor. Sígame. No, se trata de... Sígame. Pero... Sígame. ¿Dijo usted peluquero? Sí, eso mismo. Pues se equivoca, yo no soy... Sí, ya sé lo que va a decirme. Todos dicen lo mismo, que no son peluqueros, que son peinadores. Ah, viví yo el morenillo, ¿eh? ¿Y cómo se dio cuenta? Sí, por el olor. Todos los de su oficio huelen a los míos. Agua de colonia. Narciso Negro. ¿Cómo lo supo? Por el olor, por el color y por lo hablador. ¿Qué acostumbra usted a cortar el pelo con las manos, joven? No, viejo. Acostumbro tomarlo como puedo. Rosita, ¿eh? La señorita Rosa. Ay, monino, ¿quién la hizo tan trompudita? Esta rosa debería de estar en un florero. ¿Qué está usted haciendo? ¡Narciso! ¿Hasta cuándo vas a subir, Narciso? Van dos veces que te llamo. ¡Mi madre, qué puerta! Digo, ¿qué porte? Voy, señorita Rosa. Mire, la alcoba de Don Nardo está ahí arriba. Siga todo el pasillo y en el fondo. ¿Qué hace ese hombre en mi retrato? Ahora no sé, pero hace un momento tuvo la audacia de besarlo. ¡Qué atrevido! ¿Quién es? El nuevo peluquero. ¡Qué lástima! Solo hay atrevidos entre esa clase de gente. Ven, Narciso, ayúdame a buscar mis zapatillas nuevas. Espérate, Rosita de abolengo. Y en el fondo, esto tiene dos fondos. ¡Jesús, qué piernas! Digo, qué pena. ¡Váyase de mi alcoba! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay! No grite, por favor. La culpa es de Narciso. Me dijo solamente seguir todo el pasillo y en el fondo. ¿Y qué? Que dentro del fondo la encontré a usted. ¿Pero qué hace en esta casa? ¿Quién es? Soy el nuevo jardinero, señora condesa. Señor, pero yo no soy condesa, ni esta casa es un jardín. Siento contrariar su opinión, señora, pero donde quiera que usted se encuentre, hay un jardín. Maneja muy bien las flores. Es mi oficio. En cuanto a ser condesa, por su elegancia y distinción, merecería ser reina. Es usted la mujer mejor vestida de México. ¿Usted cree? Acabo de comprobarlo hace unos momentos. La verdad es que usted no parece un jardinero común y corriente. Es usted exquisita y superlativamente amable, señora. Yo siempre digo lo que siento, señor jardinero. Aunque me esté mal el decirlo, no lo soy. ¿No es usted jardinero? Entonces... Lo soy y no lo soy. Hay cosas que desgraciadamente no pueden confesarse. Misterios tenemos. A ver, cuente, cuente. Por ahora, solo puedo decirle que aparte de muchos jardines, he cultivado otras y muy aristocráticas relaciones. ¡Aristocráticas! ¡Ay! He cultivado los jardines del Museo de la Ubre en París.
el del Palacio de las Gollerías, los de la Universidad de Vodka y Caviar en Moscú, los de la Cámara de los Pares en Pares, y los del Conde de Roma, Nones. También les di una manita a los jardines colgantes de Babilonia, al jardín de Alá, señora, al jardín de Alá, y a los del príncipe Igor. ¡Ay, príncipes, príncipes! Cuénteme, ¿cómo son? ¿Cómo viven? Viven como pueden, aristócratas. Ahora que en eso de la etiqueta, el príncipe Igor era un dechado del chic, del spirit, del savoir-faire. Era un artista del tru-tru. Tenía una fórmula para cada presentación. Cuando le presentaban una señora, digamos, vulgarmente gorda, decía, mucho gusto, señora. Si era delgadita, sorprendido de poder verla, señorita. Si chaparrita, me siento grande y feliz de conocerla. Muy simpático, simpatiquísimo. ¿Verdad que sí, Margarita? ¿Conoce usted mi nombre? Pero, ¿qué mené? No entiendo ese idioma. Perdón, señora, pero ¿qué mené quiere decir, cómo no, en el lenguaje de los grandes salones? Y hasta los grandes salones ha llegado mi nombre. Hace casi un siglo que llena el mundo con su fama. ¿Quién no recuerda a Margarita Domecq? ¿Querrá usted decir Gautier? Es lo mismo, los dos se embriagan. Tiene usted un marido con suerte. Por el mismo precio tiene coñac y mujer. ¡Mi marido! ¡Qué barbaridad! ¡Mi marido! ¿Su marido? Ahora sí se... Te llegó tu hora, Tintancito. Me doy. ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se asusta? Mi marido nunca viene a mi alcoba. ¿Que por qué me asusto? Nel, carnal, mire cómo me hace la pechuga. Boogie, boogie, boogie. Negro, ¿sabe que un susto ataca el sistema nerviotorio, ve? Y a lo mejor se le enchueca uno la buchaca, Jainita. ¿Otra vez no entiendo lo que me dice? Perdón, más sutilezas del lenguaje de los grandes salones. ¿Podría la señora conducirme a la alcoba de su marido? Imposible. Hace 5 años que no piso su alcoba. Ah, un pleitecito ligero, así así, ¿no es verdad? Si quiere yo los arreglo. ¿Jamás? ¿Y si se pone difícil, don Nardo? Le diré a Rosa que vaya en su ayuda. Además, a un jardinero como usted no le será difícil entenderse con mi marido. Pues luego, luego, Margarita. seguir por todo el pasillo y en el fondo, ¿qué no? Pero qué mené, Jainito. Adelante. Buenos días, señor. Yo... Usted es el nuevo peluquero. Ya lo sé. Y llega bastante retrasado. Acérquese y comience su trabajo. Mire, señor, la verdad es que... Ni una palabra, ¿eh? Ah. Todos los de su oficio tienen el mismo defecto. Demasiada boca. Y usted muy poco pasto en la chiluca. ¿Muy poco qué? Muy pocas hebras en el coco. Me está usted tomando el pelo. ¿Cuál, señor? Es verdad. Uf. Bueno, bueno, a su trabajo, joven. Bueno, pues ya estaría de Dios, pero que conste, ¿Le gustan las flores, don Nardo? Perdone, olvidé que me dijo usted que ni una palabra. Si es para hablar de ese tema, puede decir lo que quiera. ¿Sabe usted algo de jardinería? ¿Conoce algunas flores? Las pilas. Oiga usted esta flor. Páseme la loción. A ver si le gusta. Ole tu gracia, morena. Y si fuera de toro, me hacía matador para hacerle unas chicuelinas y dejarme la vida entre ese par de pitones. Y si usted fuera el ca... una cosa... Basta, basta. No me refiero a esas flores, joven. Hablo de especímenes florales, de inflorescencias botánicas. ¡Ah! Vaya, usted dice de flores de maceta, con su tallo, su corola, su pistilo, su cáliz y sus pedunculitos. Uy, don Nardo, de eso conozco yo muchos, muchos... ¡Maldita sea! ¿Qué me ha hecho usted? Usted es un miserable rapabarbas, un triste barbero. ¿Barbero yo? ¡Nunca! Pues si no es usted barbero, entonces ¿quién es? Soy doctor en floricultura, caballero. ¿Cómo? Cirujano de flores, o en vulgares términos democráticos, jardinero. ¿Y qué hace usted aquí? Leí en el periódico su anuncio solicitando un jardinero. Acabáramos. Es usted un aspirante. Aspirante. Y expelente. Salud. Gracias, carnal. ¿Y por qué no me dijo a tiempo que es jardinero? Porque no me dejó. Usted dijo ni una palabra. Y yo me dije, a este Nardo le arreglo yo la maceta. ¿Se está burlando de mí? ¡Oh,
Líbreme Dios. Uso solamente palabras propias de mi oficio. Bien, bien. Si conoce usted su oficio, tal vez nos arreglemos fácilmente. ¿Con qué títulos pretende el empleo? Soy jardinero bancario titulado. ¿Jardinero bancario? Sí, señor. Mire usted, cuando las finanzas andan mal y la bolsa cierra floja, porque debe haber, pero no hay nada, entonces acudo a la banca. ¿Para refaccionarse? No, para dormirme. Pues qué, pero eso sí, tengo una larga experiencia en materia de jardines. He dormido en todos los parques de México. No lo recomienda mucho esa conducta, joven. Ah, pero no es lo que usted se imagina. Amo tanto a las flores que no quiero ni dormir lejos de ellas. Con decirle a usted que no tomo sino agua de azahar y no como sino empanaditas de flor de calabaza. Magnífico, eso es distinto. Para darle el empleo solo necesito ahora una prueba de sus conocimientos. Oh, rara, güey. Nada más afine el audífono. Las flores, por su tamaño, se dividen en grandes y en chicas. Por su color, en blancas y de otros colores. Por su olor, en perfumadas y waterclosadas. Ahora, atendiendo a los pétalos, que es lo que cuesta, las flores se dividen en caras y en baratas. Las baratas ya no se consiguen ni en la lagunilla. Oiga, con lo caro que están las cosas, ¿verdad? ¿Por qué será? Oiga, álgame Dios. Las caras se dividen en tristes y en risueñas, en amables y en desdeñosas, en feas y en bonitas, en prietas, güeras, rubias, trigueñas y albinas. Pero oiga usted... Calmantes, que todavía no acabo. Ahora hablaremos de los claveles, lirios, gladiolas, azucenas y amapolas. El clavel que más me gusta es el clavel sevillano. Oiga usted, qué bonito, rojo, rojo, parece sangre de pichón, ¿verdad? Eso es en flores machos. En flores hembras, la margarita. ¿Qué me dice usted de la margarita? No me la nombre, a esa no me la nombre. Ah, caray, se me olvidaba. Las margaritas sirven para darles de comer a los viles marranos. Aunque dice un dicho que no hay que echarles margaritas a los cerdos. ¿Y la rosa? ¿Qué opina usted de la rosa? Comenzaremos por la rosa del valle. Tan chula la rosita, ¿qué talle? Digo, ¿qué tallo? ¿Qué péptalos? ¡Ay, Dios mío! Hablando de rosas me pongo rosado. La rosa de las nieves, la rosa de los vientos, luto de Juárez. Y la rosa raiza, ¿se acuerda usted? ¡Cantado, señor Ruiz! Cálmese, cálmese. Todavía me queda un resto. Cada flor tiene su día. Por ejemplo, el huele de noche los sábados, víspera del baño. El domingo, alelíes. Día de los difuntos, gardenias. Los lunes, hierba maestra. Los martes, orquídeas. Y las azucenas a diario. Y como su nombre lo indica, se sirven a la hora de la cena. Azucena. Pásele, pásele, niña. Aquí está su cempasúchil, su gordolobo. Su raíz de abrojo rojo para el mal de ojo. Ahí está su ruda niña. Su huitlacoche, su siempre viva, su flor de calabaza. Ándene, niña, que si se acaban nomás, no se me hagan bola. Y hagan su respectiva cola y tierra de hoja. Para las macetas, las flores y mercarán chiquilotitos bips. ¡Ay, naranja! Mejor que cualquiera de tus revistas y mejor que cualquiera de tus actores. ¡Uy, si usted supiera! No está mal. Queda usted contratado en mi compañía. Oh, ¿qué estoy diciendo? Desde ahora es usted mi jardinero. Muchas gracias, don Cardo. Don Nardo, joven. Ah, perdone, señor. Estoy tan emocionado. A mí el tema de las flores me saca de mi maceta. Vaya usted con Narciso que le enseñe su habitación. Perfectamente bien. Seguir por todo el pasillo y en el fondo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el pasillo? Me estoy orientando en la casa. A esta hora Narciso siempre está en la cocina. Perfectamente bien, con permiso. Y entra un sevil con bigote. Jesús, qué miedo, chavo. Se echó el fusil a la cara y de esta manera habló. ¡Ole, ole! ¿Es usted el pinche nuevo? Si viera que no. ¿Y usted es el viejo? No, señor. Yo soy el maestro de cocina, don Jacinto. Y yo soy el doctor en floricultura, don Tintán. ¿Hay alguien enfermo en la casa? Por ahora, no. Pero lo habrá. De eso me encargo yo. Hermoso guiso, maestro. ¿Le gusta a usted? Me parece tan bueno como su voz. Es extraordinario. ¿Dijo usted mi voz? Su voz, su bella voz, es como un torrente, como una catarata de sonidos armoniosos. ¿En qué parte interrumpió usted la canción cuando entré? Y entró un sevil con bigote. ¡Jesús, qué cara, chavo! Y echóse el fusil a la cara y de esta manera le habló. A ver dónde está ese pavo.
dónde anda ese guajolote, que lo voy a ralenar de la cola hasta el cogote. Yo que soy un matador, voy a ser de doctor. Y el que mire darse al gusto, que mire lo que hago yo. Échale tuerca, salvado, echa. Dale tuerca, salvado, que yo le echaré a la pava. Tornillo, tachuela y clavo, que yo le echaré a la pava. Un billete y hasta un centavo. ¡Y él! De pinturita, por Dios que no viene mal, de moscas una miajita y un porro de buen mezcal. Después un puño de tierra, tres piedras para el sazón, también una ratonera y fósforos de pilón. Para una pavita fina, quizá con gran talento, falta nitroglicerina, que es el mejor condimento. Ahora sí, ya va a estar este rico manjar. Ya verá cómo los dedos todos se van a chupar. Échale quintos al piano, echa. Dale quintos al piano, que yo le echaré a la pava. Sal de uvas con una mano, que yo le echaré a la pava. DDT para un guiso sano. ¡Yole! El pavo está con esmero, ya listo para el señor. Y Tintán al cocinero, de esta manera le dio. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué le pasa a don Jacinto? Se marchitó. Es un caso típico de historia. No. Dirá usted de histeria. No, de historia. ¿Y eso qué? Pues un caso típico de historia. Es una historia muy larga de contar. En otras palabras, es una enfermedad terrible. ¿Y es contagiosa? ¡Uy, mucho! La gente se contagia por imitación. Les da primero por cantar, luego por bailar y al último, ¡cachacuás! El ranazo. ¿Ya están los patrones en la mesa? ¿Ahora qué hacemos con él? Por lo pronto que no se entere, don Nardo, lo correría. Atiéndalo usted. ¿Y yo? ¿Y quién va a servir la mesa? Yo. ¡Tome! ¿Y esto? Por las dudas, cuando esta clase de enfermos despiertan, son muy agresivos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Creo que procedí con mucha ligereza al aceptar ese jardinero sin ninguna recomendación. No hace falta. Ha servido hasta en la casa del príncipe Igor. ¿Oíste? No estoy hablando con ella. ¿Oyó usted? No estoy hablando con él. Cada quien usa su buchaca con la bocina que tiene. ¿Qué no? ¿Qué dice? Estoy usando el lenguaje de los grandes salones. ¿Por qué no sirve Narciso? Lo siento mucho, pero hay un pequeño conflicto en la cocina. Lo de siempre. Riñeron otra vez Narciso y Jacinto. ¡Precisamente! ¡Mire qué casualidad! ¿Se sirve? Vamos a comenzar con el pavo. Naturalmente, señor, por el principio. Ah. El final será lo mejor, ya lo verá usted. Hay gente torpe en el mundo. Y mujeres que deberían estar en lugar de este pavo. ¿Cuál es su nombre, joven? Diego, señor. Maravilloso, papá. Es el único nombre de flor que no hemos tenido nunca. ¿Y ora flor, pues cuál? Sí, Diego de noche. De noche y de día, siempre a sus órdenes, madame.
¡Ay, madame! Hay gente que sabe tratar. ¿Habla francés? Oui, monsieur. Je parle français très bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, plus grand. Beaucoup, beaucoup. S'il vous plaît, tant de zéte, papillon, volar. Je comprends pas, je comprends tout. I speak French like I speak English. ¿Pero está hablando en inglés? Oui, mademoiselle. Me encantan las mezclas. ¿Sirvo yo, señor? Está bien, sirva usted. Vamos ahí, vamos ahí. ¿Con las manos? ¡Oh, señor! El rey Enrique VIII comía con las manos, monsieur. Naturalmente, es la moda, pero hay gente ignorante. Le pechugué para madame. Poquito para la línea. ¡Con las manos! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Socorro! ¡Agua! ¡Agua! ¡Me muero! ¡Qué agua. Barbaridad! ¡Una mosca! ¡Agua! ¡Agua! ¿Qué, es tan crudo? Digo, ¿está crudo el pavo? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? ¿Qué, señor? ¡El pavo! ¿Qué no sirve? ¡Está impapable! ¡Pavo! ¡Pavo! ¿Quiere más? ¡Pavoroso! Ahora lo comprendo todo, señor. Jacinto anda un poco pasadito y yo creo se pasó en la comida. ¿Qué historia es esa? Es una triste historia alcohólica, señor. ¿Está borracho Jacinto? No está borracho, está borrachísimo. Ebrio caigo en la cocina. Y Narciso también. Esto lo arreglo yo enseguida. ¿A dónde va? A darle fin a este principio. Ay. Es la historia, señor. No necesito que me la cuente. Largo los dos. ¿Y yo también? Y volando. Cargue con él. ¿Me lo tengo que llevar yo encima? Enseguida. No quiero verlos un minuto más en mi casa. Largo sostenuto. Digo, el final de una historia, señor. Una flor deshojada por el viento y un negro destino que se va. Pero, papá, otra vez limpiándote las uñas en la mesa. Ah, costumbre muy Popov. La duquesa de la Masa, esposa del moro Musa, desde que era moza, acostumbraba a limpiarse las uñas en la mesa antes de irse a misa. Extravagancias de la gente bien. Eso da un tono chic, mademoiselle. Perdón, no sabía. Pues yo sí. Es completamente popó. Pero qué me lee. Paso que te limpien las uñas, papá, pero no que leas a la hora del desayuno. No, 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 tampoco hay inconveniente. En todas las casas aristocráticas en donde yo he servido, los señores leían mientras tragaban, mientras comían. Una vez comí en la casa del vizconde de San Miguel Regla y él no leía. Exactamente, pero ya usted sabe que la excepción confirma la regla. ¡Qué barbaridad! ¿Qué, la comida? ¿No sirvió tampoco? No, esta noticia es inconcebible. Ahora ni la nobleza encuentra dónde hospedarse. ¡Qué escándalo! Toda una condesa andando de Herodes a Pilatos en busca de habitaciones. Ahí debes hacer algo para ayudarla, papá. Me gustaría mucho, pero no veo cómo. Si los señores me permiten, me atrevería a sugerirles algo. Esta casa es un verdadero palacio. Podrían invitar a la condesa a pasar aquí una temporada. ¿Una condesa en casa? ¡Ay, sí, sí, papá! ¿No está mal pensado? No todos piensan con los pies en esta casa. Tal vez encuentre yo el conducto apropiado para hacerle la invitación. ¿De qué condesa se trata? ¡Oh, no! ¡No! Por favor, no la inviten. No es posible. No hagan caso. ¿Pero por qué no? Si es una idea magnífica. ¿Y se puede saber por qué no puedo invitar a mi casa a las personas que yo quiero invitar? Por favor, señores, no podría decirles. Pues exijo una explicación. Es que no sé cómo decirlo, pero la condesa es...
No, imposible, es un secreto de familia. Diga. Hable usted. No me parece muy correcta su actitud, joven. Bien, señores, la condesa es mi hermana. ¿La condesa? ¿Su hermana? ¡Ay! ¡Un conde! ¿Usted es conde? No, señora. Le juro que no escondo nada. Pueden esculcarme, que cuenten los cubiertos. De pie. Todos de pie. Estamos frente a un conde. Señor conde. Señores. Pero si son igualitos. Es que somos binoculares. ¿Qué? Digo, somos gemelos. Usted ya sabe, cuates, cuatitos carnales. Y qué guapa es. Favor que usted me hace. ¿Le gusto? ¿Le gusta? Es preciosa. Muy linda. Qué boca, ¿verdad? Pobre Hortensia, su boca la perdió. Dijo sí cuando debió haber dicho no. Cuente, cuente usted. Ándele, con confianza. Sí, excelencia, no sea malito. Es una triste historia. Hortensia tenía un administrador villano que escamoteó su fortuna enamorándola. Pero no quisiera aburrirlos con mis confidencias. No faltaba más. Pierda usted cuidado. Somos todo oídos. Bien. Yo era un pachuco hidalgo. Quiero decir, un hidalgo de Pachuca hidalgo. Traté de impedir el matrimonio de mi hermana, pero esta creyó que me movía el villano interés por el dinero. Jugué, robé, huí, y el epílogo, me vine entonces aquí. Y ahora... Pobrecito Jaimito. ¡Qué romántico! Señor conde, me parece que ha llegado la hora de las rectificaciones. No, por favor, no quiero reavivar viejas heridas. Sin embargo, hay un medio de conciliarlo todo. ¿Cuál? Me marcharé yo. ¡Eso nunca! ¡Nunca, señor conde! Jamás. Usted se quedará y la condesa será nuestro huésped. Bien, me quedaré. Pero mi hermana no debe saber nunca que estoy en esta casa. Gracias, señor conde de... Tim, para usted, señora. ¡Qué amable! Así me hace el corazón, tin, tin. ¿Pero cómo podríamos invitar a la condesa? Molinetti se encarga de todo. ¿Molinetti? ¿Quién es? Un antiguo y leal servidor. Él tomará por su cuenta el servicio y el ceremonial. No hay en el mundo un maestro de ceremonias que supere a Molinetti. ¡La excelentísima señora condesa Di Buen Tallarini! Señora condesa. Permítame, señora condesa, besar los pétalos de esta flor. Es un gran honor para mí, señora condesa. Gracias por haber venido. Es usted muy buena. Y usted me parece buenísima. Muy buena. Buenísima. No cabe la menor duda. Estoy completamente convencida. ¿Y usted cómo está, señora? Muy bien también. ¿Regular el parche? ¿Cómo? Le parché, que su manera de vestir es exquisita, le parché. Niñas, hagan favor de pasar y hacer el saludo de corte a los caballeros. Es la última moda en estilo de servidumbre. ¿Qué popo? Molinetti. Contessa. Ocúpate de instalar a mi gente. Andante presto. Es todo su servicio, condesa. Oh, no, solo una parte. Mi compañía vendrá después. ¿Su compañía? Claro, mis músicos, mis actores. Cuando siento spleen, me hacen representaciones en casa. Ay, qué interesante. No se puede pedir nada más, chica. Sí, nada más. El resto vendrá después. Pero todavía hay un resto. Nada más mi chofer, mi peinador y el guardián de los perros. ¿Perros? Perritos. Fifi. Titi y Pipi, mis perros. Sí, claro, perros. ¡Oh, y una que otra gata! ¡Me encantan las gatas!
¿A usted no? Pues verá usted, sí y no, según... ¡Me tengo de lindo! No se sienta, condesa. Me canso. ¿Se cansa cuando se sienta? No, Retoño. Si no me siento, me canso. Uf, qué calor. Muchísimo calor, ¿verdad? Una barbaridad de calor. Les diré, para calor, el Cairo. Los caireles sudan como si acabaran de salir del baño. Y el Cabo de Hornos, aquello sí que es un infierno. ¿El Cabo de Hornos en el extremo sur? Los extremos se tocan, señorita. Y todo relativo, según de donde uno venga. Viniendo del polo, aquello parece un infierno. ¿Ha estado usted en el polo? En los cuatro. ¿En los cuatro? Sí, norte, sur, oriente y occipital. Y si vieran qué gente tan fina las polonesas. ¿Y esas polonesas bailan? Bailan polonesas. No me haga caso, chula. Me encantan las bromas. Es de familia, ¿sabe? Es una herencia que me dejó un hermano. Lo sabemos. Digo, lo comprendemos. Oh, sí. Era un magnífico muchacho. Un poco rarito. Un día... Pero más vale que no hablemos de cosas tristes del pasado. A veces me siento tan triste. Nosotros procuraremos alegrarla. Oh, no, no, nada de copas, nada de copas. Pero no con esa clase de alegría. ¿Le gusta a usted la música? Por dentro y por fuera. ¡Oh, la, la! ¡Le piano! ¡Le piano! ¡Oh, la, la! ¡Le pioné! ¡Le pioné! ¡Qué voces! ¡Qué voces! ¡Legítimo Remington portátil! No es una máquina, condesa, es un piano. El piano es una máquina que escribe con sus notas. ¿Que no lo notan? Hay gente ignorante. Thank you. Esta melodía me recuerda a mis noches en la escalada del pesebre de Milán. Milán. ¡Ay, las milanesas! El corazón se me llena de gusto. El corazón se me llena de gusto. Toque, condesa. Por favor, se lo rogamos. Bueno, tocaré y cantaré un poquitín. Si yo encontrara un hombre
fuera como tú. Le daría mis encantos, mis labios y mi amor. Vería llegar la gloria al son del marabú. Si yo encontrara un hombre que fuera como tú. Deshojaría mi vida y tomaría el tranvía que llegue al cielo azul. Me haría yo mil pedazos como hace Manchú. Haría maroma y circo si yo encontrara un hombre que fuera como tú. Si la señora condesa se siente cansada, sus habitaciones están listas. Perdón, no es cansancio. Padezco un mal extraño que se me anuncia siempre con bostezos. Debe ser muy desagradable. Mucho, mucho. A veces hasta me cambia el timbre de la bocina. De la voz. Hablo a lo macho. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ya está! Las más grandes eminencias médicas no han podido curarme. ¡Qué atrocidad! ¡Qué horrible enfermedad! ¿Cómo se llama? Hortensia Nardo. Me refiero al nombre de la enfermedad. ¡Oh! Se llama el mal del sueño intermitente. ¿Y no han podido combatirlo? Solamente a medias. Con la homeopatía. Similia similibus curantor, ¿qué no? La combato con nembutales. Así, dormida. No puede ganar del sueño. Tengo que irme a acostar. Les ruego que no me despierten. Podría tener una recaída. La acompañaré, querida condesa. Buenas noches, Nardo. Buenas noches, Hortensia. Come up and see me sometime. Solo
dice ley? En cuesta pira. ¿De qué cosa pira? A Brigi Pagliacci. ¡Ma no! ¡A Ricche Mené! ¡Ma no! ¡A Rebbe Palavicini! ¡Oh, Dios santo! ¡Ma cosa dice ley! Mira, 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 por favor, Molinetti, ya déjate de hablar en italiano que ninguno de los dos entendemos. Ah, bueno, bueno. ¿Dónde están? Están en el jardín bostezando. ¿Tú ya cenaste? Ma non troppo. Pues yo non, nones. Mira, llévame algo de cenar a mi otro cuarto. Oh, voy, te la... ¡Lo andante! ¡Prestísimo! ¡Más presto, Molinillo! ¡Molinete, tío! ¡Molinete! ¿Quién? ¿Quién? Yo, señor Conde. Ahora es cuando... ¡Adelante! Buenas noches, señor Conde. Buenas noches, señora. Pensé que a su excelencia le gustaría cenar algo. ¿A quién? A usted, señor Conde. Ah, oh, sí, claro, a mí. Muchas gracias, Margot. Margot. ¿Me permite que la llame Margot? Ay, no está bien. Sí, Margot. Margarititititita. Sí, no, sí, no. Sí. Señor Conde, por favor. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra cantar tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Le iba a contar un cuento, pero ya no. Ay, mi marido, puede ser mi marido. ¡Sálveme, señor Conde! ¿Qué hago? Pues brinque por el balcón. ¿Yo? ¿Por el balcón? Es verdad, perdóneme. Le pueden estorbar las naguas. Véngase por aquí. Ay, Dios. ¿Van? Sí. ¿No? ¿Quién? Yo, señor Conde. Adelante. Buenas noches, señor Conde. Buenas noches. Pensé que yo... que le gustaría para esta noche. Para esta y para todas las noches. Llegué tarde, ¿verdad? ¿Qué va, Rosita? Llega usted en el momento más oportuno. Parece que alguien se me adelantó. No, Rosita, se lo juro. Me la comería. ¿Y qué espera? Bueno, pues ahí se baila. Señor Conde. Jesús, ¿quién será? Hombre, así no se puede. No dejan. ¿Quién? Yo, señor Conde. Mi papá. Por aquella puerta, mademoiselle. Adelante, don Nardo. Buenas noches, señor Conde. Buenas noches. Quise ver si algo se le ofrecía. Gracias, no fumo. Es decir, fumaría un habano si fuera usted tan amable. Ahí van tres. Así pensé ahorita que tocó usted. Van tres. ¿Tres qué? Días que no fumo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué escucho? Es la compañía de la señora Condesa. Llegaron hace un momento. ¿En dónde están? En el hall. Molinetti dice que todas las noches tocan para hacer más profundo el sueño de la condesa. Es verdad, lo había olvidado. Qué bella música, ¿eh? Sí. Fue escrita por mi propia hermana. ¿Creerá usted que hubo un empresario estúpido que ni siquiera quiso oírla? Inconcebible. Solamente un imbécil pudo haber hecho tal cosa. ¿Verdad? Y nadie más indicado que usted para juzgarlo. ¿Bajamos? Como usted disponga, señor Conde. Tenga la bondad. Usted primero. Permítame. Hágame favor. Muchísimas gracias. Como en nuestro viejo castillo. ¿Cómo era, señor Conde? De fantasía, don Nardo. Completamente de fantasía. Pura fantasía. Debe usted sentirse muy emocionado con los recuerdos, señor Conde. Mucho. Mucho. ¡Oh! Salud. Perdón. A veces, para matar el tedio, solía improvisar canciones alegres sobre el mismo tema. ¿Usted, señor Conde? ¡Ay, qué interesante! ¡Cante ahora también! No sé si podría. Ándele, señor Conde. El arte no se olvida nunca. Sí, sí, sí. Está bien. Haré una pequeña prueba. El
El rentoy de Adán y Eva fue el amor original. Y el vestido era una hoja, o de parra, o de afeitar. Como música no había en la mansión terrenal. El idilio se arrullaba con sinfónica animal. La edad de las cavernas era muy barato amar, porque se cubrían las piernas con un zorro sin platear. Excuse, please. Los egipcios en su tiempo del amor hicieron ley. No es lo mismo Tutankamen que decir que Tutambuey. Luego vienen las cruzadas con la espada y con la cruz. Unas son oxigenadas y otras son de Veracruz. Amor de fin de siglo era de imaginación, puro atole con el dedo, pero nada en conclusión. Los tiempos que vivimos, el amor parece avión. Cada beso que sentimos es la desintegración. Esa es un genio y sus melodías son exquisitas. Y la interpretación cómica que hizo, divertidísima. Digna de un espectáculo mío. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué le pasa? Pobre hermana mía.
Su música ha despertado en mi corazón viejos recuerdos y me siento profundamente emocionado. No queremos turbar esos recuerdos, señor Conde. Lo dejamos solo. Gracias. Amplias, cuantupidas y variadas gracias. ¿Cosa? Nada. Aquí está. Condes del buen tallarín, de los buenos tallarines de Nápoles. Riquísimos. Grandes promotores de empresas. Es proverbial la generosidad de la condesa como protectora de toda clase de espectáculos. Lo que yo necesito. La señora condesa es una mujer de gran encanto personal. Buenos días, mis queridos amigos. Buenos días, excelencia. ¿Nos acompaña? Gracias. Me sentaré un ratito. ¿Qué tal? ¿Durmieron bien? Como nunca, excelencia. Debe usted tener mucha hambre. Seguramente. Anoche no quiso probar bocado. No, porque... boinas. Boinas. Es la cola del ataque del día de ayer. Creerán que no tengo apetito. Anoche tuve unas visiones que me dieron de comer. ¿Pesadillas? Una muy pesada y dos muy ligeritas. ¿Qué hora es? La que usted guste, excelencia. ¿La que yo guste? Sí, excelencia. Entonces ya es hora. Tomaré un bocadito. Come como un pajarito. ¡Ay, qué piropo tan lindo, don Nardo! Todo me parece poco para usted, Hortensia. ¿Me permite que le llame Hortensia? Sí, Nardo. ¿Qué fue? ¿Qué le pasa? Mis ejercicios matinales para bajar el desayuno. Se usa mucho en París. Sirve para guardar la línea. ¿Y ahora? ¿Más ejercicios? Se me ocurrió una pregunta muy tonta. ¿Ustedes bailan? No, ¿por qué? Porque aquí tocan. Mis músicos. ¡Mírenlos ustedes! Ahora viene mi número matinal, mis bailarinas. No puedo pasármela sin él. ¡Miren! Bailar yo también. Baila usted. Como un trompo. Con permiso. Thank you.
rarito. Bastantito. Hay gente que no sabe comprender las coreografías aristocráticas. Pero qué menee. Sensacional, Condesa. Muy gracioso. Aerodinámico. Si se dedicara al teatro, haría una fortuna. ¿Usted cree? Solo un animal podría dudarlo. Los hay, don Nardo, los hay. Ya está en casa, Condesa. Con su permiso, Condesa, voy a buscar al jardinero. Me parece que el jardín está un poco descuidado. Vaya, Rosita, vaya. Cuando lo encuentre, me lo trae. Me encantaría hablar con él de podas. En eso de las podas yo puedo un resto. Yo también voy a buscarlo. ¿Por dónde vas, Rosa? Por allá. Ah, sí. Entonces yo voy por aquí. Perdone mi atrevimiento, Condesa, pero la ocasión la pintan. Calva, se ve. Use otra figura, don Nardo. No tengo otra. Figura retórica, quise decir. Hortensia. Florinata de la florinata. Hortensia, usted tan tenue y yo tan tonto. Pero no puedo más, no puedo más. Pues qué pasión, don Nardo. Pasión, sí, pasión. Calma, don Nardo, atrás. Así no. Cálmese y siéntese. Hortensia, estoy enamorado. Siéntese, don Nardo. Azotón. Este se manda de a feo. ¿Y ahora qué hago con él? No se ría, Hortensia, y escúcheme. Escúcholo. Hortensia, el amor es como una alondra que de pronto se nos posa en el hombro. ¿Nombre? Sí, como una inesperada tormenta de verano. Como un cielo nublado que se abre de pronto para dar paso a una estrella luciente. La amo, Hortensia. La amo irremediable, desesperadamente. Su distinción, su gracia, su fortuna, quiero decir, la fortuna de sus dones, han hechizado mi corazón. ¿Se imagina usted lo que podríamos hacer juntos? Nel, carnal. Ah, ¡ay! ¡El ataque! ¡Ay! No, por favor, no comience a bostezar ahora. No, digo, el ataque a mi corazón, Nardo. ¡Qué demente! Nunca vi caída como la suya, ni asalto como el de sus palabras. ¿Qué es lo que quiere de mí? Todo. ¿Tanto? Una cita. ¿A solas? A solas. ¿Nocturna? Nocturna. Se va. Sin decirme nada. Una sola palabra. Sí. Sí. ¿A qué horas? A las 12 de la noche en punto. ¿En dónde? En mi alcoba. Pero eso sí, una sola condición. Nada de luz y ni una sola palabra.
Margarita. Señor Conde. Margarita, al fin solos. Estamos solos, ¿verdad? Solos y juntos, don Diego. Pues ahora o nunca. Margarita, perdone mi atrevimiento, pero la ocasión la pintan como a don Nardo. Margarita. Señor Conde. Flor de la mantequilla. Ay. Y nata de las flores. Señor Conde, excelencia, carnalito. Shut up. Hay algo que anda mal en esta casa, y que tengo que arreglar yo. No entiendo sus palabras, señor Conde. Trataré de explicarme. Hortensia, digo, Margarita, usted tan tonta y yo tan tenue, no puedo menos y no puedo más. No puedo ni más ni menos. ¿Qué le pasa, señor? Me pasa que mi pasión se desborda. No se ría, por favor, no se ría. Y escúcheme, el amor es como un hombre que de pronto se nos posa en la alondra. No lo entiendo. No, ni yo tampoco, pero sí, así es. Como una estrella iluminada que se abre de pronto para dejar caer el aguacero. Margarita, la amo a la fuerza. No tengo otra solución para mi caso que amarla. ¡Ay, señor! Su distinción, su porte, su fortuna, se pueden conjugar en un solo verbo. Amar, Margarita, la noche nos espera. Una noche con apagón y sin palabras. ¿Qué me responde? ¡Ay, no sé! Pero yo sí, lo acabo de aprender hace un rato. Margarita, quiero todo. ¿Todo? Una cita. ¿Solos? Nocturna. ¿Nocturna? En su alcoba, sin luz y sin palabras. ¿Se va? Sin decirme nada. Entonces su contestación es... ¿Ocupado a medianoche, excelencia? No para usted, Rosita. Me sobra tiempo para verla a cualquier hora. ¿Me está usted pidiendo una cita? No se burle. Yo soy un sentimiento que no sabe ocultar sus nombres. Digo, un hombre que no sabe ocultar sus sentimientos. Porque el amor es así, como las alondras que de pronto, ¡zas!, se posan... Sí, como un tormento como... de verano, como una estrella nublada, como un aguacero que cae, como... ¿Cómo lo supo? Porque lo oí. Es usted un farsante, un embustero, un traidor. ¿Y ahora todo eso? Y más. ¿Le parece poca ruindad burlarse así de mi madrastra, engañar a mi padre en su propia casa? No lo soporto un momento más en mi presencia. Escúcheme, Rosita, yo no soy lo que usted cree, las apariencias engañan. Eso ya lo sé. ¿Qué es lo que usted sabe? Todo. ¿Todo, todo, todo? Sí, lo de la cita para esta noche. Entonces no sabe nada. ¿Cómo? ¿Hay más? Pero no lo que usted se imagina, hay algo peor. ¿Y si atreve a decírmelo? Es usted un sinvergüenza. No quiero escucharlo un momento más. Espéreme, Rosita. Tengo algo que decirle. Tenga confianza en mí. Créame. Solo trato de imponer la paz en un matrimonio. Es usted un desvergonzado, un hipócrita, un cínico. Pero un cínico sincero. Es usted a la única a quien quiero. No lo creo. Pues tiene que creerme. Hay algo que no puedo confesarle todavía. Pero pronto tendrá usted la explicación de todo. Exijo que sea ahora mismo. Mañana le explicaré. Hoy mismo. Está bien, hoy mismo. Y aquí mismo, a las 12 en punto. No puedo, a las 12 y cuarto. A las 12. A las 12 y 5. A las 12 en punto de la noche o nunca. Rosita, por favor, Rosita. ¿Me da su palabra de conde? ¿La de conde? Hecho. Recuerde que los condes del buen tallarín no han faltado nunca a su palabra. Lo dice este libro. Este libro dice... Ah, chispas. Esto sí que no estaba en la farsa. ¿Y qué hago yo ahora si se descuelgan estos tallarines a esta casa? A la bodega, tallarines. En la sopa.
cartas para solteros. En la prueba de la atómica quedó a flote en el atolón de Bikini, entre otros muchos barcos, la barca de oro. Claro, pues es mexicana. El otro del... Están llamando. ¿Qué pasa? En la puerta. Está llamando en la puerta. ¿Qué? Pues, ¡presta, presta! ¿Qué presta aquí, güey? ¡Presta 5 pesos! Si no regresas dentro de 10 minutos para darme una explicación satisfactoria, bajaré yo misma para poner en claro este enredo. Dígame. Te juro que mi primera esposa murió hace 20 años. Alguien se acerca. Ten calma, por favor. ¿Qué se le ofrece, caballero? ¿Vive en esta casa una tal condesa del buen tallarín? Vive. ¿Y está en casa? Está. Anúncieme. ¿Está seguro que la condesa que usted busca es Cuela Tixtacui? Completamente seguro. El caso es que hay cierta circunstancia. La condesa padece no una enfermedad algo rara. Lo sé. Es un caso de desdoblamiento, de doble personalidad. Si usted conoce no el caso, no tengo inconveniente en anunciarle. Sígame, fa el piacere, andiamo. ¿A quién anuncio? A su... No, dígale nada más, un amigo. Venecia 1925. Señora condesa, un amigo, Venecia 1925. Mándalo a la China 1946. Simpático el programa de radio chino, ¿verdad? El desdoblamiento, señor. Estoy acostumbrado. Déjenos solos, por favor. ¿Allá usted? Tatiana. Mi Tatiana. Pero ¿cómo has crecido? ¡Ven a mis brazos, Tatiana! ¿Cuáles brazos? ¡Tatiana! ¿De qué se trata? ¡Tatiana! ¡Caballero! ¡Usted se ha equivocado de casa! Y recuerde que juegos de manos son de villanos. Además, a mí no me gustan las exhibiciones de lucha libre. Tatiana, amor mío, por fin... ¡Pero cómo has cambiado! ¿Cómo has cambiado, Tatiana? ¡Yo no soy tu Tiana! Pero es posible que no reconozcas a tu marido. ¿A quién? ¡A tu marido! ¡No, hombre! ¡No te vayas a empachar! ¡Mírame bien, Tatiana! Soy Francisco José Federico Maximiliano, tu marido. Y los cuatro son mis maridos, ¿eh? Pobrecita mía, aún no has recobrado la memoria. ¿No te acuerdas que te caíste del caballo paseando por el bosque de Boulogne? Desde aquel día olvidaste tu pasado. No volviste a recordar nada. ¡Caballero! Sufre usted un grave error. Yo no soy la mujer que usted cree. Pobrecita, sigues igual, creyendo a ratos que eres otra mujer. No soy ni esta ni otra. Lo ves. Y ahora vas a decirme que eres un hombre. Y lo soy. No faltaba más. Ya está. Imitando otra vez el acento varonil para hacérmelo creer. Pobre Tatiana. Soy un hombre, un hombre. Tengo una manera muy fácil de demostrárselo. No me engañas, Tatiana. Así finges desde aquel día fatal. Con el tiempo tuvimos que llevarte a un sanatorio. Luego te dio por representar farsas. Te creías un actor y cantante famoso. ¿Yo? ¿Tú? Dios mío. A lo mejor yo de veras mi Tatiana. No. ¡Sí! Un día te escapaste del sanatorio. Y ese mismo día encontramos en el foso de nuestro castillo de naipes ropas que reconocimos como tuyas. Ahora comprendo por qué tu cuerpo no se encontró nunca. Pobre mujer. Soy un hombre. Soy un hombre. Soy... Y ahora... Soy una mujer muy desgraciada. Cálmate, Tatiana. Cálmate. Condesa, ¿qué le pasa, señora condesa? Soy la dueña de la casa. ¿Con quién tengo el honor de hablar? Soy el conde de... El marqués de Piedra Gorda. Ay, soy una mujer tan desgraciada. Pero, Tatiana, yo no soy el... ¡Marqués! ¡Encantado!
encantada de conocerlo, señor Marqués. Ahora comprendo todo. La emoción del encuentro con los viejos amigos. ¿Tampoco ha encontrado alojamiento? No se trata de eso, señora. ¿Por qué no le dices la verdad? ¡Qué falta de confianza, Marqués! Tenemos muchas piezas y mucha comida. Podemos darle de comer a todas las cortes de Europa. Está usted equivocada, señora. Mi presencia en esta casa se debe a un motivo muy íntimo, muy penoso. Necesitaba hablar con Tatiana y... ¿Quién es Tatiana? ¡Yo! ¿Eh? Es mi nombre familiar. Soy un hombre tan... Digo, soy una mujer... tan... ¡desgracia! Tatiana está enferma y... Sí, ya conocemos sus ataques. Pero hay algo más. Entre ella y el conde del buen tallarín existe un lazo de familia oculto, pero muy íntimo. Algo que yo no sé cómo explicarle. Pues si no sabes cómo... ¡no lo digas! No es necesaria su confesión, señor conde. Conocemos la tragedia de su casamiento. Pero mi esposa no. Tendré que confesarle la horrible verdad y no sé. No sé cómo salir a decírselo. Está su esposa allá afuera. ¡Qué barbaridad! Hágala pasar enseguida. El caso es que mi esposa es un poco nerviosa. Es como Tatiana. A veces mira cosas que no son y tiene crisis terribles. Podría afectarse demasiado. ¡Vaya Margarita por ella! Muy buena idea, iré yo. Pero... ¡Déjala! ¡Déjala! Te lo pide la esposa de Francisco José. La mitad de tu esposa. ¿La mitad? Sí, la otra mitad es de Federico Maximiliano. Ni una palabra más. Yo le explicaré todo a la marquesa. También tú y yo tenemos que hablar, Francisco José. ¡Tatiana! Yo no soy Tatiana, ningún tu tía. Pero otra vez, mujer. Escúcheme, escúcheme. No tenemos ni un minuto que perder. Dentro de un instante estará aquí su esposa. Y nuestra situación será intolerable. Antes de entrar, tengo que darle una explicación que usted debe tomar como si fuera del marqués. ¿Cuál marqués? Su esposo. ¿Desde cuándo lo ascendieron? Estos nobles tan bromistas. Pues bien, señora, lo sabemos todo. El doloroso caso de la condesa, su fatal casamiento y las circunstancias actuales en que se encuentra el conde. Usted debe tomar las cosas con tranquilidad, Jainita. ¿Yo? Seguramente. Después de todo, son cosas sin mayor importancia. ¿Eso cree usted? ¿Y su marido también? Pues ahora verá usted cómo tomo las cosas yo. Basta ya. Acepte usted la invitación para quedarse en esta casa. Le juro que a las 12 en punto de la noche tendrá usted una explicación satisfactoria de todo. Dios mío, vive, vi, Vígamo. ¡Ay! ¡Vígamo! ¡Ay! Tatiana, ahora no, por favor. ¿Te quedas? Me quedo. Esta noche a las 12 en punto. Ándale, Francisco José, Federico, Maximiliano, corran los cuatro a ayudarla. ¿Y ahora qué hago yo a las 12 de la noche? Demostraré que es usted un hombre, señora condesa. Todavía tenemos 15 minutos, mujer. Los tendrás tú. Y escúchame bien. Si a las 12 en punto no tengo yo una explicación, no volverán tus ojos a mirarme. Ni tus oídos escucharán mi canto. Voy a aumentar los mares con mi llanto. Oh, pues y ahorita no tengo que llorar, hombre. Ya van a ser las 12. Y a mí ya me dan las 12. ¿Qué hacer, Dios mío? ¿Qué hacer? ¿Qué se me hacen? ¿Cómo se me hacen? Damos a Leonardo. ¿Cómo se me hacen? ¿Cómo se me hacen? ¿Cómo se me hacen? Pero no lo sé, Mirana. ¿Cómo se me hacen? ¿Cómo se me hacen? Ya lo tengo, ya lo tengo.
Leonardo. Ahora estoy aquí. Cambié de alcoba con su esposa. Aquí estoy. 5 minutos después de la hora convenida. Es usted un conde sin palabra. No. Soy una palabra sin conde. Es usted un cínico. Todavía tiene la desvergüenza de burlarse de mí. Si deja usted que le explique, verá que no. ¿Qué mentira va a contarme ahora? Ninguna. Voy a decirle una verdad muy sencilla. No soy conde. ¿No? No. No, señorita Rosa. La condesa. Nones, no soy ni la condesa ni el conde. Pero entonces, ¿quién es usted? ¿Un jardinero? Tampoco. Soy Tintán, actor teatral. ¿Y qué hace en esta casa? Demostrarle a su papá lo que valgo como artista. Don Nardo juzgó que mi espectáculo no servía para nada. Y para demostrarle lo contrario, resolví representar en su propia casa la comedia que él despreció. ¿Y los marqueses que están aquí? Son los verdaderos condes. Tomé al azar el nombre de los condes del buen Tallarín y el resto usted ya lo sabe. Harta comida, mucho taco, mi salario al corriente y un besito de vez en cuando. Entonces, la condesa que me besó es usted. ¡Atrevido! Señorita Rosa, ha golpeado usted a la condesa. Pues tome para el conde, por haberme besado también. Ahora va Miguel. Tintán. ¿Así nos llevamos, Rosita? Espérame tantito. Ahora va mi ganancia. Gracias, gracias. Es una comedia preciosa. ¿Cómo se llama? La música por dentro. Añada 2 personajes más y será perfecta. ¿Cuáles? Nosotros, pero sin esta escena, ¿Y el epílogo? Allá arriba, la reconciliación de papi y mami. Tintar. ¡Estupendo! Le compro su comedia, joven. Ya es suya. Pero con una condición. La que usted ordene. Que en el final de mañana tengamos papel nosotros. Mañana es hoy, señora condesa. Y la condesa que están ahí son las mismas personas que están aquí. ¿Es usted la condesa? ¿El conde usted? Yo soy el conde. ¿Yo la condesa? La farsa ha terminado. La fiesta empieza. Han sido ustedes personajes involuntarios en una simpática farsa. Séanlo ahora voluntariamente en el último número de la revista. Soy buen perdedor, señor conde. ¡Que venga la jarana!
De tu boca perfumada quisiera coger un nich y abrazarte en la albarrada con permiso de tu chich. Mesticita de pie ufano, si correspondes mi amor, serás la dicha mayor de mi casita de guano. Y ahí juntos y solitos, y queriéndonos los dos, le pediremos a Dios dos docenas de chiquitos, ¿ah? ¡Bomba! Mi general Juan Rivera, para celebrar su triunfo, se ha comprado un fonógrafo de primera. Al pasar por un panteón, he visto una calavera. Ma, como yo no sono tonto, he dicho, esto es de un muerto, Dio. ¡Bomba! Te quiero más que a mis ojos, más que a mis ojos te quiero. Y si me quitan los ojos, te veo con los agujeros. ¡Bomba! No creas que estoy enojado porque no has ido a Mérida. Allá iré con mi tristeza para curarme esta herida. ¿Ah? Anoche fui a tu casa y me ladraron los perros. Quise agarrar una piedra, pero me embarré los dedos. ¡Bomba!